Bueno, qué gusto poder estar con ustedes aquí en esta tierra maravillosa. Quiero compartir con ustedes a partir de esta noche, titulo esta conferencia, La milagrosa existencia de Israel. Porque no cabe duda que el 14 de mayo de 1948, que Israel logró su independencia, su libertad y su soberanía ante el mundo, con votos a favor de las Naciones Unidas después del genocidio nazi, ha sido el milagro más grande de la geología, de la historia del ser humano desde hace seis mil años. Fíjense lo que les acabo de decir: el milagro más grande, porque jamás en la historia se había formado una nación en un solo día. Y después de casi 1900 años de la diáspora famosa, del exilio donde desde hace 2700 años las diez tribus primero fueron llevadas a Siria, después 100 años después los babilonios, y en el año 70 después de Cristo, los judíos finalmente rechazan al Mesías, a Yeshua Mashach, Jesús el Mesías, y entonces Jesús les dice, adiós, pero voy a regresar. Y cuando yo regrese, les dice en hebreo, Baruch Hashem Adonai Eloheim, bendito el que viene en el nombre del Señor. En el 48, los judíos regresan, pero no se convierten. Entonces, es el renacimiento nacional de Israel el 14 de mayo de 1948. Pero Israel, de acuerdo a la Biblia y a las palabras de Jesús, cuando regrese Jesús, se van a convertir. Y tenemos Romanos 11, 25, 26, que entonces van a aceptar a Jesús como el Mesías. Van a pasar siete años de tribulación tremenda, que no va a ser nada comparada con la persecución de los nazis. Y va a ser un pueblo que, a través del horno y del sufrimiento, van a entender por su rebelión, su orgullo tan grande que tienen, sobre todo los judíos ortodoxos, todos los que se visten de negro. Son los fariseos del siglo XXI. Y esta, estos, eh, estos eh, judíos, ¿verdad? Eh, no le hacen caso a nadie, no saludan a nadie, no les interesa a nadie. Entonces, es la continuación y la perpetuación del fariseísmo de hace dos mil años, desgraciadamente. Ahora cuando ellos en el avión, siempre lo hemos intentado, yo hablo con ellos y los bendigo y todos me voltean ni me pelan. Ni nos fuman, ni me contestan, tratamos de acercarnos, pero permanece ese orgullo tan horrible que fue la caída de Lucifer. El orgullo es el pecado que puede ser la raíz de casi todos los demás pecados que un ser humano o una persona puede cometer. Lo contrario y la antítesis es la humildad de Jesús, que viene Dios y se hinca a lavarnos los pies. Y abre sus manos en una cruz para decirnos: Los amo. Y ejemplo nos ha dejado para que sigamos sus pisadas. Entonces, el regreso de Israel en el 48 marca el, la cuenta regresiva de las profecías de los últimos tiempos. El momento que Israel rechaza al Mesías, Dios forma una entidad completamente diferente que se llama la Iglesia. Entonces la iglesia no son los monumentos ni las construcciones, la iglesia somos ahorita nosotros en este lugar, donde dos o tres se junten en el nombre de Jesús, ahí está la iglesia, porque la palabra iglesia se compone de un prefijo griego ek, klesios, que significa llamados fuera. Entonces quiénes somos los cristianos, somos personas que Dios nos ha tomado del mundo nos ha sacado espiritualmente para que lo conozcamos. Esta es la vida eterna, Juan 17, 3. Esta es la vida eterna, que conozcamos a nuestro Creador y que lo adoremos en espíritu y le conozcamos en espíritu, porque Dios es espíritu y es preciso que lo conozcamos en el Espíritu Santo. Así que la iglesia no es la construcción y tampoco el cristianismo lo venía platicando con... Nuestro guía, que es un guía maravilloso, Isaac lo conocen, es el jefe de todos los guías. Tienen, necesitan los guías tener una, una cátedra, tienen que ser catedráticos en historia y en arqueología. Aquí, en, aquí en, en Israel no cualquiera es un guía, son personas preparadísimas en cuanto a la historia y la arqueología. Pero desde luego, ¿verdad? Que cuando ya entramos a la teología, pues ya es otro asunto. Pero una de las cosas que yo le compartía... Y me canso de compartir con la gente es que el cristianismo, desgraciadamente, como lo vamos a ver en, en estos estudios, por la ignorancia de este maravilloso libro que es la Biblia, no conocen que el cristianismo no es una religión. Pero el mundo, politólogos, filósofos, teólogos católicos, políticos, periodistas, han pone, puesto el cristianismo con el budismo, con el zoroastrismo. Con el, eh, y con el Islam, y es otra más de las religiones. Y eso fue antes de que fuera cristiano, yo quería ser cura. Eh, a los 13 años entré al seminario salesiano en Acapulco, Guerrero, y después de estudiar, mi hermano y yo, colegio de lasayistas, somos lasayistas, primera, secundaria y preparatoria, pues me convencieron, ¿verdad? Y tenía yo mucha inclinación por Dios. Pero cuando me dijeron una noche en una reunión, el arzobispo en el seminario, que teníamos que hacer el voto del celibato sacerdotal, le preguntamos, éramos como 15, 16 muchachos, ¿qué es eso? Pues que no se pueden casar, que tienen que jurar no casarse para servir a Dios. Y esa noche, lo he contado varias veces, pasó una oerita, no es mi esposa, <laughs> eran como las 6, 7 de la tarde, una bicicleta, estamos como una biblioteca, platicando con el arzobispo y veo una pro... y soñé con ella. O sea, ni siquiera le vi la cara, pero me sentí atraído, ¿no? Y le hablé a mi papá. Y le dije, "Papá, fíjate que me acaban de decir que no puedo casar y me gustan las mujeres." <laughs> mi papá saltó de gusto, "Mañana voy por ti." Porque mi papá era muy católico, eh, siempre trabajó en la política, sirvió a tres presidentes en México. Mi papá era franciscano y traía su cordón de San Francisco aquí amarrado desde desde niño pero jamás, nunca nos llevó a misa, porque no era un católico eh, practicante y él sabía todo lo que se encontraba detrás de esta religión. Entonces yo me decepcioné tanto de la religión que me hice ateo y comencé a estudiar la dialéctica materialista, marxista, Federico Engels, ese, tenía un, una, un, una foto del Che Guevara atrás en mi cama, inmensa, un póster grandísimo, estaba dispuesto a irme a Cuba para entrenarme en las guerrillas urbanas, que fue lo que fundó Castro y el Che Guevara en Bolivia. Por eso el Che Guevara fracasó en Bolivia, por eso, porque los indígenas de Bolivia no lo ayudaron, no, no tuvieron éxito y pues lo mataron ahí mismo en Bolivia. Entonces yo estaba completamente en contra de todo lo que era religión. Cuando mi hermano Alejandro, mañana lo voy a presentar, es el director de nuestro Instituto Teológico, por línea, me comenzó a hablar. En un estado que me encontraba yo, me quise quitar la vida dos veces. Y me dijo mi hermano, vengo a presentarte a Jesús. Le dije, estoy hasta cada religión. He estudiado el budismo, he estudiado el soroastrismo, he estudiado el islam, etcétera, etcétera. Y no me convence ningún líder. Me dice, te vengo a hablar de una persona que se llama Jesucristo. Y le dije, bueno, Jesucristo que murió en la cruz y qué más. Entonces me regaló el Evangelio de Juan. Y me dijo, léelo. Y no pude llegar más que al... Juan 14, 6. Cuando escuché, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, me acordé de Buda, el gordito antes que morir, ¿verdad? Dicen que acabó en McDonald's. <laughs> Les dijo a los discípulos, busquen la verdad. El budismo es una religión atea. ¿Cómo, ¿Cómo que atea? O sea, que entonces no todas las religiones creen en Dios, no. El comunismo es una religión. El, la masonería es una sociedad secreta ya introducida también dentro de las religiones. Entonces tenemos que conocer, hermanos, en Cristo y estudiar, investigar de tantas mentiras que han propagado a través de los siglos y tenemos que descubrir cuál es la realidad y la encontramos únicamente en las sagradas escrituras. Pues ya mi hermano me dijo, me continúa testificándome. Llegó un momento que ya no aguanté con mi vida, me quería quitar la vida. Les vuelvo a repetir: no, no encontraba un propósito, un significado, algo que le diera sentido a mi vida. Ya estaba harto de todas las cosas que había atravesado y caí de rodillas con un misionero que mi hermano me llevó a las 5 de la mañana, porque le dije: Ya me quiero matar, ya no quiero vivir. Y el misionero simplemente me sacó la Biblia y me enseñó: La paga del pecado y la muerte, Dios te ama. Y de tal manera, amó Dios al mundo, que Dios su hijo unigénito, y me comenzó a repetir versículos, versículos, no aguanté yo más que cinco minutos. Yo le había prometido, mi papá me dijo: Los machos no lloran. Y desde los 12, 13 años de edad, por más de 10, 15 años, no lloré. Estaba, No se imagina lo endurecido. El galareno era Pinocho comparado conmigo. De lo enchamucado que, que me encontraba en mi condición que el diablo me quería destruir. Y cuando encontré a Jesucristo, caí de rodillas y comencé a llorar y a llorar y a llorar, que nunca lo había hecho desde que era niño. Pero no se imaginan, fueron casi 40 minutos, me, era como una cebolla que se le quitaban así las capas y sentí yo que me quitaban y me quitaban y me despejaba y me despejaba, una limpieza que comencé a experimentar. Y desde ese momento, cuando conocí a Jesús, yo supe que había llegado al final de mi búsqueda. Porque si no es Jesús, le hago una pregunta a cualquier teólogo, a cualquier científico, a cualquier persona preparada. Si no es Jesús, ¿quién es? ¿Quién es, decimos en México, tu gallito giro? Muéstrame al escritor que tú tengas, al religioso que tú tengas, al que tú me quieras mencionar, y de todos los libros que se consideran sagrados, los veas de los persos, el Tripitaca de Buda, eh, el Corán del Islam. Vamos a compararlo con la Biblia. No, se, no hay nada que se pueda comparar con la Biblia y no hay nadie que se atreva, y estoy dando conferencias ante ateos, que me digan que se pueda comparar con la vida de Jesucristo. Una vez mi esposa y yo fuimos invitados a Ecuador, a Quito, por la Asociación de Psicólogos de Quito, para que yo les predicara a los psicólogos la, eh, el la contradicción tan grande que existe entre Sigmund Freud y la Biblia. Y ellos no podían creer, ¿verdad? No podían comparar a Sigmund Freud con Jesucristo. Y cuando les dijimos que Jesucristo venía realmente, no a cambiar la mente, que fue lo, la, la equivocación de Freud, venía a cambiar algo más profundo que nadie revela más que la Biblia. Somos espíritu. Y el ser humano ignora esto. Pero hay una condición y un elemento eh, eh, inherente en el ser humano que es el espíritu. Y mientras el espíritu no renazca, tú permaneces muerto en tus pecados. Y crees que el problema está en la mente, en la psique. Por eso el 99% de los hospitales psiquiátricos, ¿cómo tratan a los pacientes? Con ecuaniles, con Valium, con Prozac, con puros tranquilizantes. Porque un hombre es incapaz de cambiar a un neurasténico, a un psicópata, a un sociópata, a un. Una persona paranoica, porque más que con tranquilizantes nerviosos, porque el problema es más profundo, es espiritual. Y solo la sangre de Cristo Amén. es el antídoto para el problema del ser humano. Amén. Tenemos que entender, veamos en Isaías capítulo 44, unos principios importantísimos, porque esto es vital. ¿Por qué Israel? ¿Por qué es la nación que Dios escoge? ¿Por qué los judíos? ¿Por qué no México? ¿Por qué no Guatemala? ¿Por qué no Italia? ¿Por qué no Francia? Etcétera, etcétera. Bueno, pues si hubiera sido Inglaterra, hubieran dicho los franceses y por qué no franceses. Y si hubiera sido México y por qué no los salvadoreños. La cosa es la siguiente. Vamos a comenzar desde la... Si Dios existe, Él cuando creó al ser humano, nos creó a su imagen y semejanza. Y hace más de un siglo, un hombre llamado Carlos Darwin postuló una teoría llamada la evolución, que somos amibas. Es lo que el Foro Económico Mundial les decía hace unos momentos, predica. Eh, Klaus Schwab que es el director del Foro Económico Mundial, véanlo en Google, tiene un consejero que se llama Noah Harari, que dice que él es Cristo que dice que no existe más que la, la, la evolución, somos amibas, y si somos realmente el resultado de una amiba, vamos a, a mejorar la evolución porque estamos con la tecnología y la genética para mejorar nuestra condición. Vamos a usar el transhumanismo, la inteligencia artificial y la manipulación genética para crear una raza superior. Esto es lo que están enseñando ellos. Y este no a Harari es judío, así como George Soros es judío y está en contra de Israel. Así que no todo el que se dice judío realmente entiende la historia. Entonces, esto es importante porque la evolución se demostró en 1954, cuando se descubre el ADN. Pues el doctor Watson y el doctor Crix, que le dan el premio Nobel de Medicina, en 1954, la, 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 el, 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 lo, lo que es el ácido desoxirribonucleico, de bucleico, que es imposible la evolución. Porque el ADN de un perro no lo tiene un gato, el ADN de un rinoceronte no lo tiene una jirafa, y si tú cruzas a un caballo con una burra, sale una mula y sale híbrida. Y de este principio eh, eh, genético existe desde Génesis 1, 11 y 12. Increíble. El primero que comenzó con los primeros experimentos fue Mendel, 1860. A, cruzando chícharos y comenzó a postular las leyes de, leyes de la herencia. Y hasta 1954 los científicos se detuvieron, no tenían para investigar más a fondo, hasta que se descubre el ADN, que impide e impedirá, junto con los aminoácidos, si son médicos y científicos, no es posible la evolución. Y jamás se ha demostrado la mutación de una especie a otra especie. Hasta este momento, el famoso elabón perdido nunca lo van a encontrar, porque está perdido. Estamos llenos de mentiras, pero nunca ha habido tantas mentiras como en los últimos tres años cuando se inició la pandemia. Jamás en la historia, las noticias en la televisión, lo que oímos en el radio, las películas están, el diablo sabe que le queda poco tiempo y está nublando la mente, la razón. La coherencia, la lógica más elemental de políticos, filólogos, científicos, etcétera, etcétera, convirtiéndonos realmente en personas zombies. Porque es a lo que el mundo se está convirtiendo en zombies. En personas que oyes hablar en la televisión sin ningún sentido, sin ninguna lógica, sin ningún raciocinio, estupideces. ¿Cómo es posible que el director del Foro Económico Mundial lo consideren el científico y el pensador número uno y esté controlando a la mayor parte de los gobernantes del mundo diciéndoles que vamos a, van a crear una superraza y que vamos a evolucionar otro punto más grande cuando la genética demuestra que es imposible? ¿Cómo es posible que los gobernantes estén tratando de regresar al comunismo y al socialismo cuando ya se demostró que es un fracaso? ¿Qué nos pasa a los seres humanos? La Biblia, el diagnóstico que nos da es correctísimo. El ser humano es un ser enfermo espiritualmente. Y hasta que no conozcamos quién es el camino, la verdad y la vida, tu vida nunca tendrá propósito, ni significado, ni ningún interés para que lo, lo, lo puedas dedicar a cualquier cosa. Puedes llegar a presidente de la República, ser gobernador, tener una fábrica de diamantes, ya tienes la empresa y cuando llegues a los 50, 60, 60 70 años de edad, vas a descubrir que la vaciedad que tienes dentro de tu vida es más grande. ¿Por qué se mata Elvis Presley? ¿Por qué se mata este Michael Jackson? ¿Por qué los grandes políticos, Alejandro el Magno, por qué a los 33 años ya no quiere vivir, porque no tenía cosas que conquistar, porque fuimos criados para conocer y encontrar a Dios? Israel, en Isaías 44, nos muestra a Dios y nos comienza desde la A, como les dije, hasta la Z, que vamos a terminar, Dándonos estas palabras. Así dice Jehová, Rey de Israel. Isaías 44, versículo 6. Y su Redentor, con mucho cuidado, abran sus oídos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Yo soy el Aleph y yo soy el Taf. Es la primera y la última letra del calendario del alfabeto hebreo. El Alfa y el Omega es la primera letra y la última de alfabeto griego. Entonces, cuando Dios dice, yo soy el primero, ¿qué nos está diciendo Dios? Que es imposible científicamente o mediante la investigación intelectual o estudio del ser humano, es imposible que nosotros descubramos cómo se originó el universo. Porque para que sea científico tiene que ser repetitivo, señores científicos que nos acompañan. Es imposible que el ser humano descubra a través de la investigación humana quiénes somos. De ahí que haya remedios psicológicos o psiquiátricos o maneras con pasea tranquilizantes. No sabemos cómo curarnos. Imposible porque no nos creamos a nosotros mismos. Yo soy el primero, dice Dios. ¿Quieres saber cómo es, cómo es el universo? No, no sabemos. Vamos a inventar el Big Bang. Es la respuesta. ¿Así? ¿Ah, ¿Y quién? produjo la chispa, cabeza de melón. ¿Qué se encontraba? Porque científicamente en todo efecto tiene una causa. Entonces tiene que haber una causa detrás de la explosión. ¿Y esta causa qué es? La nada no produce nada. Y si seguimos con esa lógica, muy bien, una explosión, ¿quién produjo el, la, la conciencia y el pensamiento? La materia no produce nada, la, la, la nada no produce nada. De un salió la conciencia y el pensamiento, entonces. O sea, si seguimos así, nos damos cuenta que llegamos a la locura, que eso es a lo que llegó Friedrich Nietzsche, el padre del ateísmo del siglo XX. Acabó en un psiquiátrico, se volvió homosexual y acabó loco, cuando dijo Dios no existe. Y fue el que inspiró a los nazis, a los comunistas, a los fascistas y a todas las personas del siglo XX, que fue el siglo donde más ateos. El mundo ha producido, producido, como Sam Harris y Jean Paul Sartre, el padre del existencialismo en Francia, eran, Leía sus libros, yo el, el muro, la náusea, eran para mí, eran libros que yo devoraba, Buscando realmente a través del ateísmo una respuesta, Y el ateísmo me llegó a tratar de que yo me quitara la vida, Porque no encontré nada fuera de algo que me diera propósito en mi vida, yo soy el primero, yo soy el último. Vean esto. Si Dios dice, "Yo soy el primero y yo soy el último", quiero decirles todo como comenzó y se los voy a poner en un libro que se llama la Biblia. Les voy a decir cómo comenzó el mundo, les voy a decir cómo lo hice, les voy a dar pruebas científicas, hay más pruebas científicas de la creación de una pareja que de que venimos del chango por el amor de Dios. Porque no hay ninguna prueba científica para la evolución, repito, es una teoría y se sigue manejando y manipulando como una teoría. Cuando la física, la bioquímica y la primera y la segunda ley de la termodinámica niegan completamente la teoría de la evolución. ¿Pero por qué se sigue insistiendo? Porque no sabemos de dónde venimos. Y los científicos también tienen teorías locas, que son teorías y que lo repiten tantas veces que el que repite la, la mentira se acaba aceptando como una verdad después de 100 años. Y se sigue enseñando en muchas universidades que venimos de los animales. Qué estupidez tan grande. Es la irracionalidad más grande a la que el ser humano ha llegado. Yo soy el primero, yo soy el final. Les voy a decir cómo acabar el mundo. Les voy a decir cómo va, porque hace dos mil años el apóstol Juan escribe que el mundo termina controlado económicamente con una marca, el 666. La Biblia nos describe hace dos mil años. Que el mundo terminará en el globalismo con un hombre que va a dominar actualmente. Que ya la tecnología es posible que un hombre gobierne el mundo con la tecnología con la que llegamos, con el 666. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran inventado el chip y las computadoras? No se hubiera cumplido esta profecía. Pero se inventa el chip, se inventan las computadoras, se inventa todo lo que tenemos alrededor y nos damos cuenta que la Biblia. Trasciende continuamente las expectaciones y los, los pronósticos de la misma ciencia. Así que, ahora con la vacuna: si no tienes vacuna, no te subes. Si no tienes vacuna, no antes a la escuela. Si no tienes vacuna, vemos que una vacuna, aunque la marca va, va a ser aquí, el 666, la vacuna es aquí. Me preguntaban: ¿es la vacuna la marca de la bestia? No, aquí es la vacuna y la marca del 66 va a ser aquí o en la mano derecha. Nosotros lo vamos a estar aquí. Tal vez sea un tatuaje, algo que trascienda la cibernética, que pases al banco y en lugar de tarjetas de crédito, lo que quieras, o eh, el, el la moneda digital que se está buscando, pases la mano y los rayos la hacen como ahorita los productos en el, el mercado, pasan así a través de una luz y comienza a marcarle a la cajera 20 dólares, 30 dólares, 15 dólares, etcétera, etcétera. Así nos van a controlar en muy pocos meses, aunque nosotros ya no vamos a estar aquí. Gracias a Dios. Dios nos dice que el tiempo se acabó en la Biblia. El tiempo, o sea, la historia humana ha llegado a su final. La historia humana comenzó cuando Lucifer le dijo a la primer pareja, Adán y Eva, serán como dioses. Y esta mentira ha sido continuamente llevando una secuencia cronológica a través de toda la historia. Alejandro el Magno, Aníbal, Carlos Magno, Saddam Hussein, Hitler, José Stalin, eh, Hugo Chávez, mencióname la persona que tú quieras. Todos los que llegan al pináculo de la fama y del poder anhelan controlarnos. No han podido, pero ahora la tecnología, repito e insisto y enfatizo, es capaz con la que hemos llegado de que una sola persona pueda ya gobernar las naciones enteras. Dice Dios, ¿quién proclamará lo venidero? Versículo 7. Ahora Dios reta a Walter Mercado, a Nostradamus, dame el profeta que tú me quieras mencionar y pregunta a Dios, ¿quién puede proclamar el futuro? Escuchen esto y ponerlo en orden. Ponerlo en orden delante de mí. Como yo hago desde que establecí el pueblo antiguo que es Israel. Vienes a la Biblia, yo le dice a Abraham, Abraham, setenta años van a pasar en Egipto y van a pasar esto va a haber esclavitud, pero van a ser rescatados. Y después yo voy a levantar un líder que fue Moisés que los va a sacar de Egipto y los va a guiar hasta la tierra de Canaán. Y vienen los profetas hebreos para decirnos el mundo va a tener solamente cuatro imperios antes de Cristo: babilonios, medos persas griegos y romanos, el libro de Daniel. En un orden y una secuencia cronológica exacta, la historia corrobora que ese fue el orden en la que los imperios se sucedieron unos a otros en, el, en los siglos pasados. Y de acuerdo a la Biblia, el globalismo que continúa ahora será una forma o la tercera etapa del antiguo imperio romano, donde se unirán cinco naciones del Medio Oriente y cinco de Europa. Para formar un gobierno de 10 naciones de donde surgirá el anticristo. Él derrocará a tres naciones, que posiblemente sean Egipto, Siria e Irak, y Él se corone como el, el Dios supremo y eliminará todas las religiones y comenzará a perseguir a los judíos por la última vez en toda la historia de Israel. ¿Quién puede poner en orden en la historia sino Dios? O sea, tú estás buscando, recuerdan ustedes a este gran astrónomo que murió en el, en el, siglo, este, en el siglo XX, que dijo Carlos Sagan. Carlos Sagan era un, una, una mentalidad extraordinaria en astronomía, pero él dijo, antes de morir, ¿por qué usted murió como ateo? Le preguntó una de sus hijos y contestó, es que nunca encontré evidencias de la existencia de Dios. Cuando en 1954... El puro ADN demuestra que hay un código escondido en cada una de las células, escrito y qué te habla esto que hay una inteligencia. ¿Quién escribió el ADN y la información que tú tienes en cada de los billones de células que tienes en tu cuerpo? Por el amor de Dios o por, por accidente? ¿Cómo es posible que en cada célula tengo ya escrito el color de piel, el color de los ojos, el tamaño, la estatura, las enfermedades, la genética, cómo se transmite todo? Y si se transmiten las enfermedades, también se transmite la enfermedad espiritual, que se llama pecado. Y que Freud le llamó es el problema de la mente, para curarlo con pastillas tranquilizantes. ¿Por qué escogió Dios Israel? Número uno, a los que quieran apuntar. para que el mundo tuviera el ejemplo de una nación monoteísta, para formar la primera nación monoteísta de la historia del ser humano. Veamos en Deuteronomio capítulo 7, versículo 6 al 8, lo que Dios dice al pueblo de Israel. Deuteronomio 7, del 6 al 8. Porque tú eres pueblo santo. Acuérdense que la palabra santo, apúntale en el hebreo, Kadosh. Kadosh significa apartado. No significa bueno, ni que seamos muy buenos, sino que somos gente apartada para un servicio santo, un servicio diferente. Tú eres un pueblo apartado para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido. Fean ustedes la soberanía de Dios. Para que tú seas un pueblo especial, le dice a Israel, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y aquí Israel pudo haber dicho, ah, ah, gracias, hasta que nos reconociste, Señor, ¿verdad? El orgullo inmediatamente, cuando viene el aplauso y el reconocimiento, la naturaleza humana se vuelve vanidosa y creída, y crees realmente lo que te están diciendo. Versículo 7, Dios interviene. No por ser ustedes más que todos los pueblos, los ha querido Jehová y los ha escogido. Pero, pero pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos. Ve un mapa de Israel, rodeado de 22 millones de personas. Es un puntito insignificante como nos dijo el guía. De norte a sur y de oriente a occidente, el kilometraje de Israel es impresionante. Y la tecnología que ha superado a todos los países árabes de alrededor es lo que ha causado la envidia. Dijo Salomón, toda obra significativa causa la envidia de los demás. Ya tu vecino se compró un Mercedes Benz, ahí está el envidioso. Ya tiene mejor vida, ahí viene la envidia. Ya le como un vestido bonito, parece china poblana. Así es la naturaleza humana. No aguantamos que alguien sea mejor que nosotros o que nos prospere. Las mujeres, ¿quién es la más bonita? Eh, si alguien canta, pues tiene que cantar mejor. O si alguien ya tiene una raíz espingada, pues me la voy a espingar yo también. Es una competencia continuamente entre nosotros para quién supera a quién. Forma parte de la naturaleza caída del ser humano. No porque ustedes sean mejor, sino simplemente eran el más insignificante. Porque lo débil de Dios es más fuerte que nosotros y lo que es completamente despreciado para Dios es la, 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 la belleza. ¿Por qué Dios cogió que naciera en un pesebre el creador del universo? Pónganse a pensar, rodeado de vacas y de becerros y de gallinas. En un pesebre escoge Dios meterse en el esperma que él produjo en María, el, con el cromosoma Y, porque el, el Mesías tenía que ser de naturaleza masculina, que es lo que produce el cromosoma Y, y para que María en nueve meses tuviera aquí al próximo Mesías, hijo de Dios altísimo. ¿Por qué escoge Dios que nazca? Nos preguntaron ahora, en Nazaret. ¿Le soplo? <laughs> es que nos hizo una pregunta el guía, no me conteste, me pero ¿por qué creen que nació Nazaret verdad? Bueno la palabra Nazaret, viene de nacer, que significa rama, perdón, que significa eh, algo deseable, y, na, y nacer que significa rama o vástago, y en Isaías 11.1 dice, nacerá un vástago, una rama de Jesse, el papá de David, entonces, Nazaret era el pueblo exactamente como en México, Tepito. ¿Dónde naciste en Tepito? Nadie se orgullece de decir nací en Tepito. No nací en la Riviera Francesa, ¿verdad? Y nací en Chicago, etcétera, etcétera. Pero Nazaret, cuando comienzan a decir que Jesús nació en Nazaret, ¿se acuerdan que Natán dijo, ¿Quién, a, qué cosa ha salido buena de Nazaret? Era un pueblo, era un pueblo despreciable, un pueblo bajo. Un pueblo débil, un pueblo que nadie consideraba que nada pudiera salir de ahí. Ahí escogió Cristo para desarrollar su infancia como carpintero. Y cada vez que Cristo, durante su carpintería, clavaba un clavo, sabía perfectamente bien que estaba haciendo en lo que iba a morir: iba a morir con la madera con la que él trabajó. Todo tiene un significado, no hay nada absolutamente accidental en la palabra de Dios. Entonces Dios les dice a Israel, ustedes eran del más insignificante, versículo 8, sino por cuanto Dios los amó y quiso guardar el juramento que juró a tus padres, te ha sacado Jehová con mano poderosa y ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón de Egipto. ¿Por qué te escogió a ti a Dios y no a tu primo? ¿Por qué te escogió Dios a ti y no a una hermana que tienes por ahí que todavía anda ahí de locochona? o un hermano que todavía anda ahí de locochón, y tú estás comenzando a conocer a Dios, ¿por qué ellos y por qué a nosotros sí? ¿Nunca te has preguntado eso? Yo me pregunto, todos mis ex amigos que yo tuve están muertos. Y así yo hubiera acabado también. En accidentes, en drogas, en alcohol, alcoholismo, etcétera, etcétera, perdidos otros en el manicomio, en, en hospitales psiquiátricos porque toda esa época de los 70s y los 80s, ¿verdad? Fue la época más peligrosa. Elvis Presley, los grupos de heavy metal, vinieron todos los rock and rolleros, vino la marihuana, los Beatles diciendo, el que fume marihuana te transporta, John Lennon con compuso la canción Lucy in the Sky and the Diamonds, que es LSD, dietilamida de ácido lisérgico. Fue una época, la cocaína comenzó en los 80s, 90s, pero todo el siglo XX, el final del siglo XX, el diablo lo preparó para que entráramos al siglo XXI a la tecnología y nos ensoberbeciera la antología, haciéndonos creer la mentira del diablo, que vamos a ser dioses. Todo tiene un sentido. ¿Por qué eres tú y por qué no tu hermano? ¿Por qué no es tu papá? ¿Por qué tu papá y no tu mamá? Porque Dios te ama. Pregunta: ¿Qué no ama también a mi papá y no ama a mis hermanos? Así es. Sin embargo, el plan de Dios es soberano. Y tú tienes a los que amas, porque tú y tu casa serán salvos. Si sí, oramos y les damos testimonio. Tú no puedes con tu vida que. Que tú llevas, que tu prima o tu hermano o tu, en tu casa digan, ay, si dicen que Canchita es cristiana, y ya la vi, Antiel se emborrachó y se fue con otro, y se divorció, hizo y esto y el otro. Si tú rompes tu testimonio y tus convicciones bíblicas, no vas a alcanzar a nadie en la, en la vida. Nos ha llamado Dios a ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y ese poder solamente lo da el Espíritu de Dios. En segundo lugar, ¿por qué es que Dios es Israel? Para entregar, vean ustedes, para entregarnos sus leyes morales, ceremoniales y civiles. Porque solo Dios puede legislar la moral. ¿En qué mundo vivimos ahorita? En el que ya hemos llegado a la locura de que un hombre no es un hombre, una mujer no es una mujer. Y están adoctrinando a los niños, vistiéndolos a las niñas de príncipes y a las niñas, a, 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 a las niñas de, de príncipes y a los niños de princesas. En las escuelas, ¿cómo es posible que hemos llegado a este grado de locura ya? Donde la identidad del ser humano está siendo robada. Hay un poder, dice la Biblia, no tenemos lucha contra sangre y carne, Efesios 6, 12, hay un poder operando una energía, el misterio de la iniquidad, segunda de 24 2, 4 y 5, que está operando en el mundo, en los seres humanos. Para robarnos y convencernos que no somos lo que Dios nos creó. Escuchen esto: el 65% de las personas transgénero se suicidan. ¡Chécalo! El 65% de los que han hecho una operación quirúrgica para supuestamente cambiarse de sexo se suicidan. ¿Sabes por qué? Porque no puedes cambiar tu genética ni tu biología. Tú eres lo que, el cromosoma Y, y eres hombre, 2X eres mujer. Pero tú, tu mente se descompuso, se aflojaron los tornillos y dices, niego mi genética y niego mi biología y no soy esto, quiero ser lo otro, ok, lo eres y te operan y viene una lucha entre la mente y tu cuerpo, el cuerpo se revela y te lleva a quitarte la vida. ¿De qué habla esto? ¿Por qué no están convencidos los... los ¿Por qué continúan per, permitiendo las operaciones quirúrgicas para cambiarse el sexo? ¿Por qué? ¿Por qué esta locura? Médicos que saben que es una locura, que jamás va a resultar, ¿por qué lo siguen permitiendo? Por el amor de Dios. Por la manipulación de la agenda global. Que es una élite que está tratando de descomponer a las naciones. Veamos nosotros que Dios le dice a Moisés en el libro del Éxodo, ahí entrega los diez mandamientos. El fundador de la cadena de televisión CNN, Ed Turner se llama. Tuvo como cuatro, posa la última fue Jane Fonda, un artista de cine que también este, tenía una, una, un, un gimnasio, ¿verdad?, para de fit. Y Ted Turner, cuando tenía 15 años, supuestamente iba a una iglesia bautista con su hermana, que quería mucho. Se muere la hermana de cáncer de Ted Turner, el dueño de CNN, bueno, ahorita ya es como el... tiene el 30, 40% de las acciones, y le pide a Dios que sane a su hermana y la hermana se muere. Y por haberse muerto su hermana, él se vuelve ateo. ¿Y saben lo que hizo? Escribió los 10 mandamientos de Ted Turner. Ahora, ¿podemos llegar nosotros a un grado de decir que es bueno y que es malo? Le preguntan a la Secretaria de Salud de Estados Unidos, que es una mujer, no supo qué contestar. Hemos llegado, el día que lleguemos, que tú no eres lo que eres y no eres, no eres una mujer, ni eres un hombre, y es una locura, esto es un manicomio. Aceptado por gobiernos, aceptado por las, pseudocientíficos, ¿cómo es posible que hayamos llegado a ese punto? Es una locura el mundo. Hay de los que dicen bueno es malo y lo que es malo es bueno. Isaías 5:25. Dios es el legislador de la ley. Y Él es el que dicta las leyes morales. Y el único código de conducta y moral que podamos aceptar, podamos aceptar está en la Biblia. Yo le dije ayer a una persona que es judía y que habla muy bien español. Me dijo que era ateo. Tuve una conversación con él. Y le dije, si tú eres ateo, dime cuáles son tus diez mandamientos. ¿Me puedes escribir cuál es tu código de conducta y moral que les vas a enseñar a tus hijos? Tú vas a inventar lo que es bueno y lo que es malo. Al decirme, no hay Dios y rechazo a Dios, te haces Dios. El ateísmo ahora es insostenible filosóficamente. Porque cuando una persona no tengo a Dios, en ese momento no tengo ninguna fuerza externa, otra que trascienda, que me diga quién soy, ni tampoco lo que tengo que obedecer, yo voy a dictar quién soy, yo voy a decidir qué es bueno y qué es malo, eres un dios, te hacen diosado, entonces no eres ateo, porque tú eres dios, se dan cuenta la contradicción filosófica, es una locura, o sea, no tiene raciocinio, no tiene lógica, la más elemental, hemos violado todas las leyes del pensamiento humano, los mismos filósofos griegos, Sócrates, Demóstenes, Platón, decían, pienso, luego vivo, vivo, eh, tiene que haber una causa, esta causa no está en mí, esta causa tiene que estar lejos de mí. Los filósofos griegos llegaron a la conclusión de que tiene que haber un ser superior, no le llamaron, pero alguien tiene que existir que nos, que nos dio la vida. Yo cuando prediqué en la Facultad de Filosofía de la UNAM en 1995-96, reté a todos los filósofos de los maestros de la UNAM, en la, en la Facultad de Filosofía, y les dije a los estudiantes, antes de comenzar, porque comenzaron a burlarse de mí y a chiflarme porque iba a la Biblia, no, es un padrecito, me acuerdo todo lo que me dijeron. Ya los callé, les dije, quiero hacerles una pregunta nada más a todos ustedes. ¿Alguno de ustedes defíname qué es la verdad? ¿Son filósofos? ¿Qué es la filosofía? Pues una perspectiva de, de la verdad. Pero ¿quién puede definir qué es la verdad? No hubo nadie que se levantara saben a lo que me contestaron bueno eh, lo que es verdad para usted no es para mí Le digo se llama relativismo y si llegamos a ese punto no hay una verdad absoluta y si negamos que hay absolutos pues claro que no existe Dios tampoco y si no existe Dios todo está permitido tan sencillo como es como dijo Dostoyevsky, el filósofo que estuvo en Siberia exiliado ruso si no existe Dios todo está permitido entonces Dios le dice a Moisés: estos son los diez mandamientos: adorarás a Dios, no, no jurarás el nombre de Dios en mano, no matarás, no robarás, no te meterás con la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera. Son las leyes morales que Dios nos deja en el libro del Éxodo. En segundo lugar, las leyes ceremoniales. Ustedes no van a buscar cómo adorarme. Yo les voy a enseñar cómo se pueden acercar a mí como el ser humano ignora este libro, entonces el ser humano, por traer la eternidad desde la creación, inventamos las religiones. qué son las religiones? la palabra, el prefijo re- re-regresar o volver, ligos, ligar. una persona religiosa es una persona que está tratando de religarse o volver a unirse con dios a través de no comer carne con la cuaresma, de que lo bauticen, de ir a misa el domingo, cumplir una religión, aunque por dentro sea un anticristo. Entonces, las personas religiosas son las personas que están buscando de alguna manera qué cosa que Dios las acepte a la forma que ellos creen que los va a aceptar. Al Capone, el rey de la mafia y de los cárteles de Chicago, 1920, se disfrazaba de Santa Claus. Y regalaba dulce a los niños. La conciencia lo atormentaba. Yo quiero ser bueno. Y a los tres días agarró a la metralla y mató a 500 personas. Todos los grandes, grandes de la mafia y del de de padrino italianos, nosotros descendemos de Palermo, ¿verdad? Mis antepasados, yo creo que fueron mafiosos también, y de ahí los chamucos que yo traía. Pero todos, ¿verdad? Piensan eso, que son la familia, ahora sí la respetamos dentro de la mafia. Pero matamos y robamos, pero nosotros hacemos las leyes. Te vas a casar con una persona y la respetas, porque nos conviene a la familia del capo o del capo mafioso permanecer así para poder no desbaratar nuestra familia, porque la familia es sagrada ante el Vaticano, con permiso de matar, de prostituirse y de vender drogas. Qué contradicción, ¿verdad? Pero ese es el ser humano. Y en tercer lugar, Dios forma a Israel para darle las leyes civiles. Si hay abogados aquí, el derecho romano no viene de Roma ni de Grecia, viene de la Biblia. Dios establece cómo deben los gobernantes gobernar y exactamente el patrón de cómo está en la Biblia lo tiene Estados Unidos de Norteamérica. En Estados Unidos de Norteamérica hay un juez, hay un jurado, que lo escogen y hay los abogados y se presenta un público para públicamente examinar las evidencias que son consideradas por el juez, el que dicta la sentencia final. Así es como está exactamente en la Biblia. Se parece a México, ¿verdad? Súbase y después alegamos. Como decía Pancho Villa, mátenlo y después averiguan. Y prevalece la ley del terror. ¿Por qué? Porque no hay leyes y las leyes civiles las estableció Dios de cómo gobernarse. Esto es maravilloso porque nos habla claramente de por qué Dios escogió a Israel: para que sea a través de esta nación la que pueda presentar, demostrar al mundo las leyes de Dios: las leyes civiles, las leyes morales, las leyes de cómo debemos adorar a Dios. Fue pues lo que quiero terminar con esto. Capítulo 4, mañana continuamos. La mujer samaritana. ¿Se cuál es la mujer samaritana? Llega Jesús y tenía así en su calendario, tenía la cita a las 12 del día. El padre le hizo el calendario a Jesús. Tienes una cita con una mujer. Y dice en Juan capítulo 4: Le era necesario ir a Samaria. ¿Por qué necesario? Porque estaba en su calendario de Jesús. ¿Y por qué a las 12 del día? Porque las mujeres honestas. Y no prostitutas recogían el agua a las 8 de la mañana, cuando no hay sol. Pero las marginadas, para que nadie las criticara, iban a las 12 del día. Y Jesús fue a visitar a la peor de las mujeres. Llevaba cinco maridos y con el que vivía era su amante, la Chulis. A ella vino Jesucristo a darle el plan de salvación. Y vean la mujer: cinco maridos, llevaban cinco matrimonios. Y vivía en Amaciato, pero era bien religiosa. <laughs> Mis padres adoraron en ese templo. Todavía, vean ustedes, ¿no? O sea, yo puedo casarme y divorciarme y, y seguir persinándome. Y ustedes dicen que en Jerusalén, y Cristo le dice, mira, no es ni allá, ni en el catolicismo, ni en el protestantismo, ni en la bautista, ni en la presbiteriana, ni en los musulmanes, ¿verdad? No es. En la religión y la organización, créeme a mí. Es Jesús. No le creas a ninguna organización ni a ninguna religión, créele a un hombre que se llama Jesucristo. Y el cristianismo no es una religión, es una relación viva, dinámica, orgánica, con alguien que vive. Y que esta noche quiere entrar a tu vida como tu Salvador. Se acabó. Mujer, no es ni aquí ni acá. No busques edificios, no busques títulos en las botellas. Vengo a buscar lo que está dentro de la botella. Hay católicos que se van a condenar y hay católicos que se van a salvar. Hay cristianos evangélicos que se van a ir al infierno, porque el hecho de que seas cristiano evangélico no significa que te vas al cielo más que siguiendo a Jesús. Entonces, no confíes por la religión a la que tú perteneces. No conviertas el cristianismo en una religión no solamente cumplas con tus yemos y el domingo y de lunes a viernes te portas como hijo del diablo. Porque en ese momento estás apostatando y negando realmente tu fe. Entonces el cristianismo es una relación diaria. Es la persona que se levanta y medita, lee, memoriza uno, dos versículos, pasa 10, 15, 20 minutos en oración con Dios, antes de acostarse, abre la Biblia, tiene comunión con Dios. Porque es imposible tener comunión con el Creador sin este libro. Y muchos ya ni la Biblia traen. Las iglesias ya, de la tecnología, de las letritas, ¿verdad? Y les ponen los versículos y con eso ya desaparecen las Biblias. Y es la tecnología, es el lado negativo de la tecnología en las iglesias. Padre, vamos a orar, te damos las gracias por tu palabra. Haznos comprender que detrás de cada mandamiento, de cada plan que tú has desarrollado a través de la historia, como el que estamos estudiando en esta tierra, Israel, que la palabra Israel significa los que luchan al lado de Dios. El que lucha al lado de Dios. Es lo que significa la palabra Israel. Y ahora nosotros somos realmente tu pueblo como la iglesia. Pero tú no te has olvidado de los judíos porque tienes tres capítulos en el Nuevo Testamento, Romanos 9, 10 y 11, que nos dicen claramente que vas a regresar por ellos y te van a reconocer como el Mesías en tu segunda venida después de la Tercera Guerra Mundial. Gracias por habernos apartado ahora y traernos a este país que era de ellos y la tierra que les pertenecía. Para que era nosotros sembremos esta palabra en la tierra en la que ellos creen, que ellos realmente eran los dueños de todos tus mandamientos y de todas tus promesas. Gracias por habernos llamado en Jesucristo, por habernos escogido no por nada bueno que hubiera en nosotros, sino por tu gracia y porque nos has amado antes de que nosotros te amáramos a ti. Te decimos que te amamos, Jesús, que. Queremos permanecer en la esperanza, la que nos has llamado hasta el fin, y que podamos ser renacidos de nuevo, verdaderamente, sirviéndote en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús. Amén.